Comenzamos la etapa de esta noche, aquí en la pantalla de CCTV Canal 6, navegados por Walter Bastari. También está Adrián Belucia, atento para desarrollar este Motor Press, este informativo que tiene que ver con algo del deporte motor. Y venimos de ver el turismo carretera, la desazón por lo ocurrido con Guillermo Ortelli, el karting Norva, que corrió la octava fecha con la alegría de dos campeonatos para nuestra ciudad. La confirmación de lo que ya habíamos hablado, el campeonato en la Supermaster de Jorge Basílico y Luca Grasselli se erigió como campeón en la 150 Senior. También vamos a hablar del doblete en triunfos de Daniel La Tota Fernández y Maximiliano Cardinale, que se alzó con la victoria en la final 2 de la categoría 150 Senior. Entre otras actuaciones de importancia con los pilotos de nuestra ciudad, y un fin de semana fantástico para el karting con 90 pilotos en pista en lo que fue esta nueva fecha. Vamos a hablar del CAM, vamos a hablar del motociclismo en San Andrés de Giles, entre otras novedades que tienen que ver con el deporte motor. Vamos a establecer la primer pausa, nos acomodamos y gracias a la gentileza de todas las firmas comerciales que nos acompañan, vamos a estar con ustedes con el informe de esta noche. Para los que más saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está apoyando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos rojos por imboloñesto. Y todo está muy rico, busca la esquina. Busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. El próximo fin de semana habrá Super TC 2000, la undécima fecha en General Roca. El Rally Nacional pone novena en Concepción del Uruguay. El TC y el TC Pista Mouras corren la plata aquí con el debut de Lautaro Lanzi con un auto perteneciente al equipo de Juan Pablo Giannini. Esto va a ser en La Plata. En el mismo escenario corre el Turismo 4000 argentino. Estará corriendo Ayrton Miserda y el Rally Federal con Claudio Garavano y Fernando Ortelli viaja a Meguino para cumplir con la octava fecha. Gracias a la gentileza de Puma Salto SRL, estaciones de servicios, combustibles, lubricantes, repuestos,
agregando los lubricantes Móvil Total a Lubrax, nos presenta ahora lo que sucedía prematuramente en una de las series del Turismo Carretera y que perjudicaba sobremanera a Guillermo Ortelli para el transcurso de la fecha y, claro está, para la definición de la Copa de Oro. Esto sucedía gracias a la presentación de Pumas Alto. Ponte sexto, Castellano, González séptimo, por delante de Pataro, Nico Neu. Damián Gallo, estoy molesto, sacaron una buena diferencia al principio rápidamente. Sí, gracias a Dios, fue una buena largada y bueno, ahora hay que tratar de mantener el ritmo de eso. Damián Gallo en comunicación con Gastón Mazacané. Trompo de Ugalde en la puja. De Ugalde, decía el relator, no veía que más adelante Guillermo Ortelli quedaba dando vueltas. Lamentablemente, totalmente perjudicado, lo que lo hizo alargar desde la trigésima posición en la final de Toay, allí en La Pampa, con este deslizamiento del auto de Ugalde que levemente tocaba la parte trasera del auto de Guillermo Ortelli. No fue precavido Ugalde a la hora de tener en cuenta quien transitaba por el lado externo, iba por la Copa de Oro. Esto sucedía después. Sí, la maniobra vos crees que la haya exigida y por eso termina de la manera que termina. Lógico. No sé, me parece a mí que lo normal no es frenar como frenó, según me dice, todo descontrolado. Eso cuando frenás pasado. Y él frenó con el único objetivo, evitando frenar largo para que yo no lo pase. Y freno mejor que él, porque se había pasado las dos curvas, la vuelta anterior se había pasado. Y bueno, y para contra mi auto. No es lo normal. ¿Excluido? Excluido del evento. Sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Los comisarios en esta situación, al perjudicar a alguien de la Copa de Oro, toman esa decisión y bueno, hay que acatarla. No, uno no la comparte porque si el perjudicado, en este caso Guillermo, no estaba dentro de la Copa de Oro, obviamente no estoy excluido del evento, o sea, es de acuerdo a la situación. Y bueno, estamos avisados que nos tenemos que cuidar con ellos, no regalarles nada, y fue lo que pasó, no le quise regalar nada a Guillermo, pero tampoco lo choqué, sino que fui al trompo para no tocarlo, y bueno, ahí es donde lo toco un cachito, ya le expliqué la maniobra, y bueno, se ve bien clarito que fue sin querer. Hice el trompo queriendo no tocar, pero te toqué bien en la ola. Y viste que todas las vueltas, no sé qué le pasó al auto, que venía del costado en ese lugar mal. Pero frené, así fue, así. Se me dio vuelta con la cola el auto. No fui yo. Pero todas las vueltas me hizo eso, no sé, algo pasó. Si vos viste cómo entré todas las vueltas. Te digo, si la primera vuelta te pasó, uno al lado como no. Sí. Cuando te tuve al lado quise mantener la cuerda y no pude, se me dio vuelta la vida. Se me dio vuelta, se iba dando vuelta. Yo creo que era frenar un poco antes, nada más. Sí, seguro. Pero lo hice sin intención, no es que fui al pontonazo. Entré con la cola para evitarte. Rico testimonio de la gente de Carburando, más allá de que Ugalde fue a dar la cara respecto a lo que sucedió con Guillermo Ortelli, pero que lo privó, claro está, de un resultado totalmente distinto al que consiguió, porque tuvo que largar desde la trigésima posición. Las caras de los que estaban al lado de Guillermo Ortelli, uno se levantó y se fue, no percaté quién era, el otro se quedó mirando como diciendo, no hay ninguna justificación. Bueno, lo cierto es que fue totalmente perjudicado el piloto de nuestra ciudad. La Providencia Almacén, que está en Mitre 780, ofreciendo las mejores carnes, variedad, calidad e higiene, nos presenta el informe que tiene que ver ahora sí con la final de Toay, la edición 2 de la temporada 2016 dentro de la Copa de Oro. Ya largaron, señores. Verde, está verde. La largada donde luego de cumplida el total de vueltas, Mariano Werner con Ford triunfó en esta final, en una final realmente estupenda, porque tuvo muchísimos cambios de posiciones, principalmente en el tren de principal protagonista, que Rossi, que Werner, Mazacane, la aparición de Cristian Ledesma en los mejores lugares, después se prendió Josito Di Palma,
también lo hizo por momentos Emanuel Moriatis, Agustín Canapino, y esto sucedía, una maniobra estupenda de Werner, amagando por afuera, yendo por dentro para arrebatarle la posición de líder. Mazacane estaba detrás. Después de esta acción, Rossi perdió ritmo. Y cayó hasta el quinto puesto en el clasificador para luego reponerse. Rossi intentaba por afuera capturar la punta de la carrera. Werner lo llevaba y Mazacane aprovechaba por el interno. Juan Pablo Giannini transitaba entre los 15 primeros. Terminó sexto en su serie. Ledesma se ubicaba tercero. Les decía que perdía posiciones Rossi. Y era un intercambio fantástico realmente. Una carrera con muchos matices en cuanto a prestar atención permanentemente. No fue monótona, claro está. Josito por afuera, en la porfía con su vecino, con Agustín Canapino. Y así se sucedía esta final, donde finalmente Werner se quedó con la victoria en Toay, en La Pampa. Y después de tres carreras, Mariano Werner encabeza las posiciones con 141 puntos y medio. Lo siguen Matías Rossi, 139 y medio. Guillermo Ortelli tiene 111. Agustín Canapino, Juan Marcos Angelini, 97 y medio. Facundo Arduzzo, 92 puntos y medio. Ahí se recuperaba Rossi. Mazacane tercero, cuarto, perdón. La próxima, la 15ª y cuarta de la Copa de Oro, será el 13 de noviembre en el Autódromo Mar y Valle de Trelew, donde Ortelli necesita de que les pase algo, por supuesto nada grave, claro está, ¿no? Que se retrasen tanto Rossi como Werner para, bueno, después aspirar a la última. Fíjense, era fantástico este momento de la carrera. Prácticamente 4 o 5 autos muy juntos, con Werner que se bancó todo lo que le amagaron. Guillermo Ortelli trataba de avanzar, finalmente terminó 16º. Mientras delante de Guillermo quedó Juan Pablo Giannini en el 15º puesto. Rossi intentó, amagó por momentos también con Werner, pero finalmente el entrerriano se quedó con la victoria defendiéndola de esta manera. Era incesante el ritmo de los 6, 7 autos que estaban ahí adelante, inclusive Truco en su momento, estando 11º, marcó el récord de vuelta. Ledesma le ganaba la posición a Rossi. Moriatis tercero, Rossi tercero, Moriatis cuarto. Se tiraba Josito por afuera. No, fue una carrera realmente formidable. Tres autos juntos. Rossi volvía a perder posiciones. Última vuelta de la final del TC. Y el piloto de Del Viso iba a recuperar posiciones. Para seguir como protagonista principal de la definición de la Copa de Oro de la presente temporada. Gran victoria de Mariano Werner en este circuito realmente muy, 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 muy lindo, muy atractivo,
donde se puede correr muy bien, y allí está el final de la carrera con Werner, presentado por la Providencia Almacén, que está en Mitre 780. Una carrera inolvidable para el turismo carretera, después de algunas competencias que hemos dicho que han sido aburridas. Bueno, esto realmente no tuvo nada de aburrido, al contrario, fue un permanente intercambio de posiciones entre 6 y 7 autos que estaban en la punta de la carrera y atrás también, porque hubo bastantes sobrepasos. Cine Cervantes te anuncia a partir de hoy jueves dos grandes estrenos: Trolls, en castellano, 3D, y El Contador, subtitulada en 2D. Y no te olvides que, hablando de diversión, Las Palmeras Bailables anuncia dos días de pura diversión. Mañana viernes, Javier y su banda. El sábado, Catu la Noche y el espectacular show de Gastón Angrisani, ingresando antes de la 1 de la mañana, pagás solo 70 pesos. Bien, Las Palmeras y Cine Cervantes siempre anunciando muy buenos espectáculos. Hacemos una nueva pausa en Motor Press y ya volvemos. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos: pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees: volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. Viajá a Buenos Aires con Haas Viajes. Combis ejecutivas con todo el confort. Agenda este teléfono: 1541-8784. Te lo repito, 1541-8784, y date el gusto de viajar como te mereces. ¿Dónde? En Haas Viajes. Bien, gracias a la gentileza de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite, en Moreno 927, llámalo al 443-174. Nos vamos a ir a lo que tiene que ver con la participación de Osvaldo Seljovic en Toay, en La Pampa. La carrera del fin de semana, entonces, el Lorio Salce, Corbalán, Seljovic, Morillo, Morán, en los primeros seis lugares, del Ponte de Araujo, Nimo, Mercado, Chimenti, Rafo, hasta el puesto 12 de la clasificación, Batini, Tarafa, Hernández, Purita,
Montanari, Dayan y luego Garavello y Barrera, los protagonistas. Y Lorio, primera fila. Doble fecha tuvo la categoría y en esta largaba cuarto, pero tenía una buena largada Osvaldo Seljovic. El tercer auto de color negro con vivos amarillo flúor en sus laterales. Presente en Toay, en La Pampa, donde Franco Morillo, el piloto de Junín, va en búsqueda del campeonato. Estas eran las alternativas de la competencia, con un Sebastián Salce adelante. Allí Osvaldo entrando a la recta principal. El de Salto hizo una excelente carrera, terminando tercero en el podio. Para Salce, la segunda participación le daba la primera victoria en la categoría para el piloto de Alberdi, provincia de Buenos Aires. Para Morillo, el segundo puesto significa... Nueva participación del piloto de nuestra ciudad. ...y definir con Roberto Corbalán el título en la última fecha, que será en La Plata. Franco Morillo en lucha con Roberto Corbalán y con Andrés de Araujo, que tuvo una carrera complicada. El uruguayo, pero nadie pudo con Sebastián Salce, el piloto de la unidad número 77, y ahí está el triunfo, y allí vemos aparecer Osvaldo Seljovic en un tercer puesto de importancia para él en esta participación de esta categoría monomarca, que corre de telonera del TC Pista y del Turismo Carretera. Fíjense cómo llegaba de Araujo golpeando por una posición. Salce, Morillo, Seljovic, Nimo, Corbalán, los primeros pilotos que terminaron en esta nueva competencia de la Copa Bora, que tuvo a un saltense en lo más alto, presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, en Moreno 927, teléfono 443-174. Gran participación, repito, de Osvaldo Seljovic en la Copa Bora, que corre habitualmente de telonera del Turismo Carretera. Bien, Ferretería Pino Hermanos tiene completo stock en herramientas ahí en Avenida Mitre 610 y nos lleva ahora la presentación con imágenes de archivo del certamen argentino de motociclismo. Muy contento se vino Germán Cabarcos de Ramona, en la provincia de Santa Fe, porque Marcos Bortolotti, del Cabarcos Team, se quedó con el triunfo en la 125 Internacional. Segundo se ubicó Juan José Coduri. Tercero el chaqueño Eric Barrios. ¿Y por qué digo contento? Porque aún sin definición del campeonato, Bortolotti va en la búsqueda del mismo, en lucha con Barrios, ambos pilotos del equipo de Cabarcos, por lo que festejará el preparador con sede en nuestra ciudad. Cuarto llegó Volati, también del equipo de Cabarcos. Quinto Castaño, sexto Moreno, séptimo Juárez, octavo Castelli, noveno Müller y el décimo lugar para Augusto Ghietti. En la categoría mayor, 250-450, el saltense Luis María del Castillo fue noveno en la segunda serie, serie que ganara Federico Baraldo. Lorenzato se había quedado con la primera serie. El repechaje lo corrió del Castillo, siendo sexto en el mismo y sin poder entrar en la final que ganó Federico Baraldo. El informe entonces que tuvo que ver con el certamen argentino de motociclismo en Ramona, en la provincia de Santa Fe, con la participación de Del Castillo y del equipo de Cabarcos, que tendrá campeón en la última fecha del año. Bien, venta de muebles de pino, ventanas de aluminio por pedidos, abre viernes, sábado, domingo en Arredondo 584, teléfono 1552-1126. Y nos presenta ahora lo que tiene que ver con las motos que estuvieron corriendo en San Andrés de Giles.
Se corrió una nueva fecha en el circuito Miguel Roldán de esa ciudad. Entornado lo hizo José García. Y tuvo muy buen desempeño José, porque se quedó con la serie el de salto. Finalmente ganó Emiliano Madagán la final, siendo segundo el piloto de salto José García. Luego Hernán Gómez, Javier Molina, Agustín Cornejo, Mariano Ceballos y Emanuel Melo. En Open ganó Hernán Gómez, segundo Agustín Moreira, tercero Diego Artola. En 125 Internacional ganó Emanuel Melo, segundo Hernán Gómez, tercero Jonathan Siffredi, luego Amílcar Martellini y Matías Artola. En la categoría 110 clase 3 ganó Francisco Gallegos, segundo Federico De Camilis, tercer lugar para David Tufo. En la categoría 110 clase 2 ganó Joaquín Sánchez, segundo Federico De Camilis, tercero Nicolás Elías, cuarto Luciano Ponce y quinto Javier Molina. En 55 libre la victoria fue para Mariano Gil, segundo Lucio Carini y tercero Tomás De Filippo. En la categoría Zanella fue victoria de Adrián Dazo, segundo Jonathan García y tercero Cristian Portillo. Para nosotros, la importancia del segundo puesto de José García en la categoría Tornado, ganando su serie primero y terminando segundo del ganador de esa competencia, Emiliano Madagán. Buena participación de José García, que volvió a la actividad en la competencia anterior y metió segundo puesto en esta categoría Tornado. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya nos vamos a meter con el karting Norvac y con las alegrías que se cosecharon en la octava fecha el último domingo en el kartódromo de Club Colonia del Rincón, en el trazado Oscar Bocha Viola. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito.
AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Llamá al 424-635 de Haz Viajes o andá a San Martín 15 y preguntá por comisiones y trámites en Capital Federal. Haz Viajes además te ofrece viajes a Buenos Aires en combis ejecutivas con todo el confort. También podés llamar al 1541-8784. El pasado fin de semana hubo TC Regional, la clase A estamos hablando, ¿no? En La Plata. 30 pilotos se hicieron presentes. Lamentablemente, en nuestra zona, ya los autos de TC Zonal no están, porque muchos han sido vendidos para el TC Regional. Y tenemos la posibilidad para el venidero año de que Eduardo Poto Díaz pueda estar volviendo, más allá de que reside en Luján. Marcelo Richard, sé que tenía intenciones también. Y por qué no también el Juan y Pierce, más allá de que vendió su auto. 30 pilotos con el logro del campeonato de Ezequiel Biondelli, que vamos a dejar para otro día. Hablando del TC Regional, estuvo corriendo el arrecifeño Carlos Rabanal en la GTB. Lo hizo con un auto, un Falcon de la familia Morales de Arroyo Dulce. De esta manera, el piloto de arrecifes Carlos Rabanal, ex monomarca, terminó séptimo en la serie y octavo en la final, noveno en la final, perdón, en la categoría GTB del TC Regional. Bien, gracias a la gentileza de Soda y Agua PM, además distribuidor de vinos Crota, el Moreno 809 al teléfono 516762, nos presenta ahora una de las finales. Nos vamos a meter en las finales del karting Norback, donde, repito, tuvimos las alegrías de la confirmación del campeonato de Jorge Basílico, porque finalmente las finales que restaban correrse de aquella tercera fecha, no, por lógica, no tenían la validez de los puntos. Entonces, prácticamente al llegar al circuito, Jorge Basílico confirmó su campeonato que ya habíamos dado días atrás. Y luego de la final 1, Luca Grasselli, al final del espectáculo, se coronó campeón de la 150 Senior, agregándole para Salto el doblete en victoria de Daniel La Tota Fernández y una victoria de Maximiliano Cardinale en la 150 Senior. Pero Soda y Agua PM y Vinos Crota nos mete en el karting Norback. Fue en el circuito de Cruz Coral al Rincón con sentido horario, es decir, distinto como se venía corriendo. La penúltima fecha en el trazado saltense. Y estamos en la final 1 de la juvenil, donde ganó el pergaminense Valentino Trota. Segundo fue el piloto de Pérez Millán, Francisco Pontacuarto. Tercer puesto para el piloto de Rojas, Agustín Raimundi, que luchó hoy mucho por la posición de escolta. La unidad número 20 pertenece al piloto de Salto, a Facundo Sánchez, que según nos comentaba, no tenía el potencial esperado en su car y además lo está haciendo con nuevo chasis. El 4 es Valentino Trota de Pergamino, Francisco Pontacuarto siguiéndolo, todos los chicos con GoPro, con la cámara, para tener las alternativas de cada una de las competencias. Valentino Trota, finalmente el pergaminense, después de mucho tiempo, iba a volver a la victoria. Decíamos, el podio fue para Pontacuarto y Raimundi. Cuarto terminó el piloto de Ramallo, Leandro Caso. Quinto, el piloto de La Violeta, Santiago Roldán. Sexto, el representante del Socorro, Gonzalo López. Séptimo terminó el de Salto, Facundo Sánchez, con la unidad número 20. Octavo lugar para Paloma Plem. Y noveno terminó con muchos inconvenientes Enzo Maidú. Car número 108, casco rosa para Paloma Plen, la chica de Hugues.
Valentino trota rumbo a la victoria o rumbo a buscar su mejor vuelta. Así transitaba la categoría juvenil el 2 de Roldán, el 14 de Gonzalo López, el 20 de Facundo Sánchez, Enzo Maidú y Paloma Plen. Mientras volvíamos a la punta de la carrera, Valentino Trota no admitió discusiones porque además la lucha entre Ponta Cuarto y Agustín Raimundi hizo que se alejara aún más. No le alcanzaba al de Rojas, que va por el campeonato. Así fue de férrea la pelea entre Ponta Cuarto y Raimundi. Y allí está la victoria de Valentino Trota, bandera de cuadros agitada, para la culminación de esta primera final de la categoría juvenil en este escenario ubicado en nuestra ciudad. Pumas Alto para sus estaciones de servicios y además en la venta de lubricantes Lubrax, Total y Móvil nos lleva a la presentación de la Supermaster. Primera final de la categoría, confirmada la realización de la tercera fecha, aquella que se postergó por la lluvia, 100 puntos, daba la posibilidad a Jorge Basílico de coronarse campeón. Diego Cardoso con el 777, Gabriel Sonsini con el 108, Caluch, el Tati Sánchez con el número 12, el piloto Salcar, Dualde, el 25, Oscar Basualdo, Jorge Basílico, que largaba muy atrás, el Cepillo Molinero, y Jorge Pereira, el de San Nicolás. Gabriel De Vito hizo el mejor tiempo de clasificación, una vez más, y parecía ir rumbo a la victoria, una vez más. Recordemos que carreras atrás, se quedó por rotura de su car a una vuelta del final. Volvió hoy con el 132, una categoría con un muy buen parque, con un De Vito como líder, Daniel Fernández, en un momento muy bueno, transitando como escolta, y buen desempeño del carmenio Javier Mangini. De Vito, el de San Nicolás, Fernández, Mangini, nutrido parque y muy peleado, por cierto. La zona de La Gota, como llamamos a ese sector, el interno que tiene este trazado en sentido horario, y lamentablemente allí se quedaba Tati Sánchez fuera de la final de esta categoría. De Vito tenía todo encaminado para ir rumbo a su primera victoria. Avanzaba mucho Gabriel Sonsini, también lo hacía el piloto de Moreno, Cardoso. Alberto Bonancea con el 170 y Jorge Basílico, que largando desde atrás intentaba escalar varias posiciones. Molinero era superado por el piloto Salcar, Dante Dualde. Oscar Basualdo cerraba el lote. Este era Jorge Pereira, hasta que lamentablemente para él, una vuelta y media antes, rompía el motor Gabriel De Vito y le quedaba a Daniel Fernández pocos metros para erigirse como ganador de la competencia. Segundo iba a terminar Sonsini, aunque fue recargado. Creemos que eso no sucedió en pista por un toque con Alberto Bonancea, que había perdido la trayectoria de carrera.
Eso le posibilitó a Fernández quedarse con la victoria. Javier Mangini terminó segundo y un excelente puesto de Cardoso, el piloto de Moreno, que lo festejó y mucho, claro está. Luego, Miguel Thaler reapareciendo. Quinto, Gabriel Soncini con el recargo. Julián Bastía, que venía segundo y se pasó en la última vuelta, terminó sexto. Jorge Basílico terminó séptimo, largó último prácticamente Basílico. Luego llegaron Serafini, Alberto Bonancea, Leo Calle, Caluch, Dante Dualde, Sebastián Santa Cruz, Oscar Toretto Basualdo, Jorge Pereira, Gonzalo Beneducci, Hugo Lioy con inconvenientes, y lo hablábamos, Molinero, el Pepe Molinero y Tati Sánchez fuera de competencia. Fue la final 1 del karting Supermaster que pasó el último domingo por el Club Colonial Rincón. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Las Palmeras Bailables anuncia para mañana viernes Javier y su banda, el sábado Cato la Noche y el espectacular show de Gastón Angrisani. 70 pesos antes de la 1 de la mañana. Gracias a la gentileza de la gente de Rectificación Díaz, ¿sí? Rectificación Díaz, Cigüeñales, Magnaflu, repuestos mecanizados de bloc de motor, atiende motores diésel y nafteros, en Moreno 927, teléfono 1544-3174, nos lleva a la presentación de otra categoría que nos dio una gran alegría o nos dio alegrías. Vamos, la 150 Senior. La final 1 de la categoría con Luca Grasselli con el mejor tiempo, Lorenzo Sosa y Tomás Lord, quienes luchaban por el campeonato. Fíjense, también cuarto en el campeonato, piloto de salto, para Palmeras Bailables, Luciano Tomás, y detrás de ellos Martín Terré, el piloto de General Rojo. Nutrido lote de esta categoría con un Cristian Sibori de salto que largaba desde buena posición tras clasificar en el sexto puesto. Allí estaba todo listo, Grasselli largaba adelante, se cruzaba bastante Sosa, Lordi el de Junín no podía,
y lamentablemente Sibori y Rocío Liaro se enganchaban y perdían preciosos segundos en ese sector para poder retomar el ritmo de carrera. Grasselli fue edificando una sólida victoria con Lorenzo Sosa, el piloto Remis Haas, detrás. Lideraba entonces el piloto Electro Metal Salto, el piloto con la unidad número 4, detrás de ellos Tomás Lordi, lo que lo iba a poner en las puertas del campeonato. En una carrera con distintas alternativas, Luca Grasselli finalmente se iba a quedar con la victoria. Tomás Lordi le arrebataba la posición de escolta a Lorenzo Sosa, el cual iba a renegar sobre el final de la carrera porque perdía preciosos puntos en la búsqueda de las posiciones de Luca Grasselli. Rocío Oliaro perdía vuelta, también Marco Penduso. Esto hizo que se alejara mucho más Luca Grasselli sobre sus perseguidores Lordi, Sosa, Jairo Rossi. Y allí está el nuevo campeón de la categoría en la 150 Senior después de la final 2. Un nuevo título para nuestra ciudad en las manos de Luca Grasselli. Ahí estaba Luciano Tomás en lucha con Terré, Oliaro con vueltas menos, Maximiliano Cardinale, que en esta competencia prematuramente abandonaba, lo hacía Videla, Ferraro, Cristian Sibori, que recuperaba algunas vueltas, Martín Aey, el piloto de Arrecifes, y la victoria para el piloto de Salto en la búsqueda de sus últimos metros, Lordi, Lorenzo Sosa, el piloto Remis Haas, transitando por recta principal de este escenario, Oscar Bochaviola en el circuito de Club Colonia El Rincón, Matías Baldoni, ascendente en el San Pedro con la unidad número 90, la zona trabada, la zona interna, el interior que tiene el trazado Oscar Bochaviola, con Luca Grasselli manejando ya en la última curva del circuito para ir rumbo a la victoria, con mano izquierda en alto, festejando con su equipo a la vera de calle de boxes. Se enojaba mucho Lorenzo Sosa porque perdía la posición de Lordi. Cuarto terminaba Luciano Tomás. Luego Martín Terré, Matías Baldoni, Genaro Costa, Matías Puntín, Enzo Puntín, Luciani, terminaba Ferraro, Cáceres, Aeid y Rossi. La segunda carrera la ganó Maximiliano Cardinale, pero se las voy a dejar para la semana que viene, al piloto Materiales Buenos Aires de Co, ¿sí? Porque realmente se lo merece por su trayectoria. Bien, usted me dice, señor, nos vamos a la categoría Procar, máxima potencia, ¿sí? Vamos, los puros, en la octava fecha, la penúltima del año, con la participación de tres saltenses, el 99 de Federico Viola, el 023, el 024, perdón, de Andrés Morichetti, y el 14 de Enzo El Pipi Bay. Nacho Espiga, el de Junín, hizo una carrera brillante realmente. Nicolás Gallo quería arrebatar la posición de escolta, no podía, y el fotógrafo una vez más se cruzaba en nuestra cámara. Espiga hizo diferencia con ese toqueteo entre segundo y tercero y no lo iban a agarrar más. El piloto de Junín, con el característico buzo rojo, seguido del Pitu Domínguez, de Gallo, el Pipe Bailo con el 14, ahí está Espiga en recta principal, Domínguez Gallo, Federico Viola,
allí transitaba también Jauregui, Diego Chevalley detrás de Viola, Guillermo Tilitú con el 2, el 4 de Alexis Milanovic, Caluch con el 16, Enzo Bailo, el piloto Liberico con el 14. Espiga, una vez más, recta principal, máxima potencia, un andar espectacular en lo que parece va rumbo al campeonato. No se lo saca nadie, me parece. Cuarto estaba Federico Viola. Caluch transitaba adelante del reaparecido el saltense Andrés Morichetti. Y Espiga, una vez más, negociando el interno, la gotita, como lo llamamos habitualmente, ese sector. Karting negro, número 99 para Federico Viola, la categoría Procar con números fondo amarillo. Y la victoria que iba a corresponder Espiga. Segundo Domínguez, tercero Gallo, cuarto Federico Viola, quinto Tilitú, sexto Jauregui, séptimo Milanovic. El Pipi Bailo más atrás. Un andar espectacular del piloto de Junín. Presentada esta categoría por Ferretería Pino Hermanos, Mitre 610. Ofreciendo portones levadizos, fijos y corredizos, asegurando calidad y precio. Volvemos al trámite de la competencia. Espiga, intratable, espectacular el de Junín, cómoda victoria para él, fíjese la diferencia establecida. Y la victoria para el piloto de Junín, segundo entonces Domínguez, allí llegaba tercero Nicolás Gallo y muy cerca de él Federico Viola, más atrás también lo hacían Morichetti y el Pipi Bailo, los representantes de Salto. AK Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos.
Soda y Agua PM, también distribuidor de vinos Crota, teléfono 1551-6762. Nos lleva a la presentación de otra categoría con pocos karting, pero no por ello lo vamos a descuidar. Vamos entonces con la monomarca Honda. Se presentó esta categoría con Fabián Riera, Roberto Colavela y el 100 de Darío Martínez, el piloto de salto. Una categoría que debe crecer, pero está, pero que no por eso va en desmedro de lo que hacen cada uno de estos pilotos, invirtiendo en un karting, ¿sí?, siendo partícipe de cada fecha. Con Fabián Riera adelante, pero donde finalmente el piloto de salto, Darío Martínez, se iba a quedar con el triunfo en esta categoría, que corre, la única que tiene este formato de serie a 6 vueltas y final a 12. Una categoría que debe crecer, que ahí están los motores. Una categoría que la máxima cantidad que tuvo fueron 6 pilotos y que, bueno, presentó a 3 unidades: Fabián Riera, Darío Martínez, Roberto El Molo Colavela. Se hablaba de la vuelta de Secoli, faltó Omar Zapilión, un piloto de Sargento Cabral que lo había hecho en la competencia anterior. Este es Darío Martínez, el piloto de salto, que se quedaba con la victoria, seguido de Fabián Riera y de Roberto El Mono Colavela. El karting Norvac aún no ha definido fecha, pero se habla ya de un campeonato nocturno con un inicio que podría ser espectacular, pero no me quiero adelantar. Se habla de la presencia de 12 pilotos. Solamente si son 90. No, no. 12 pilotos de una categoría muy importante. Allí está la victoria de Darío Martínez. El de salto ganó en la monomarca Honda. Pausa en Motor Press, la última, y ya estamos al cierre. Dale. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42 46 61.
Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, ya en el final nos tenemos que ir. Super TC 2000 el próximo fin de semana en General Roca, Rally Nacional en Concepción del Uruguay, TC y TC Pista Mouras. Atención, en el TC Pista Mouras, en La Plata, debuta Lautaro Lanzi, el turismo cuatrimil argentino con la presencia de Ayrton Miserda, el Rally Federal con Claudio Garabano y con Fernando Pepito Ortelli, y el Karting Paco, Gianni Di Mantova y Mauro Colablardino, y los cars preparados por el Borda Car, entre otras actividades. Han sido muy amables y vaya un saludo para Darío Cardoso y Gabriel Sonsini. Orteguita, le voy a poner. Por el amague. Nos vemos. Hasta pronto. Que la pase bien.